Buenos días, tardes y noches a las personas que tienen este video. Mi nombre es Giovanni Damián González y vengo a presentar lo que viene siendo mi proyecto final o mi práctica número 6 de mi materia de interacción humano-máquina. En este caso estamos presentando un clúster análogo, por decirlo así, de lo que viene siendo la representación de un Nissan GT-R R35 en su versión mismo, que estarán viendo en su parte derecha. En este caso estamos en un clúster donde se podemos apreciar tacómetro, velocímetro, presión de... mejor dicho, el aceite mismo, la temperatura del aceite, las direccionales, intermitentes, palanca de velocidades de 5 velocidades, secuencia por oscilación, un acelerador y un freno progresivo, junto con una barra de desplazamiento para las luces, junto con la, su lado, serán botones que nos permiten el acceso a todo lo que vienen siendo nuestros aditamentos. De esta manera podremos tomar en cuenta que estos serán nuestros indicadores en caso de que abramos puertas. También tenemos un repetidor de depósito de gasolina donde vamos a simular el llenado de la gasolina del tanque. Asimismo podemos ver toda la silueta que acompaña el auto, junto con ello tiene varios LEDs que indican tanto las luces del freno, reversa, luces frontales, altas, bajas y normales, junto con sus intermitentes. Y en el diagrama de bloques podemos notar algo distinto. En este caso estamos tomando en cuenta que va a ser un botón de inicio o de arranque, que este nos va a indicar si esto no cumple la función correspondida. En este diagrama de bloques podemos por primera vez lo que vienen siendo las intermitentes junto con las direccionales. Las intermitentes tendrán en caso un IF, si es verdadero o falso, si es pulsado, donde va a pulsar las luces que están en el auto, representativas del auto, también en el clúster. También las direccionales se van a ver a través del asiento del auto, junto con el clúster, donde nos van a parpadear alrededor de 5 microsegundos. Milisegundos, yo creo que seríamos el término adecuado en este caso. Tenemos abajo también lo que viene siendo el clúster principal, o que es el manejador de nuestras velocidades y nuestra aceleración progresiva. En un principio este auto tiene 5 velocidades junto con la neutral, que es la 0. En este principio tomamos en cuenta el ejemplo que me dio mi profesor, en este caso solo adaptando algunas que otras cosas. En este caso tomando en cuenta que el rango y este van a ser fijos, no van a ser dinámicos. Junto con una diferencia de cuánto va a multiplicar el tacómetro conforme a la función. En este caso tenemos 4 fluid registers que nos van a servir tanto como para la acción, la gasolina, el aceite y la temperatura del aceite. En el primero vamos a medir más que nada la aceleración, que va a ser progresiva conforme al pedal. Este mismo va a ser sumativo, tomando en cuenta que va a tener un rango entre las velocidades 1, 2, 3, 4 y 5 y la 0. Cada uno nos va a indicar un LED que nos va a encender una velocidad. En un límite, tanto el mínimo como el máximo de la velocidad base en ese tacómetro, también nos va a medir una frecuencia en la que el tacómetro y el velocímetro van a ir sincronizados. No necesariamente van a ir a la par, se va a mantener lo más estable posible. Junto a esto, vamos a tener en cuenta que esa aceleración se va a registrar conforme el acelerador, pero también se va a reflejar en el velocímetro. En el caso de abajo, la gasolina viene el mismo concepto que esta vez, pero va a reducir cierta cantidad de combustible. En este caso estamos hablando de que el tanque es 1, así que serán decimales. El aceite y el freno van a ser la misma intención, solo que en el caso del aceite va a sumar, y en el caso de la temperatura va a sumar, disculpen, y en el caso del aceite va a disminuir. Estos se van a reflejar en sus respectivos indicadores. Y abajo podemos ver lo que vienen siendo las palancas de velocidades, o las battles, como ustedes quieren llamarlas. Y así mismo pasamos a lo que vienen siendo nuestras luces intermitentes o luces principales. En este caso estamos teniendo un switch LED o una barra de 1 a 4 que nos va a indicar el cual se va a ubicar. En el caso 1 vamos a tener todas las luces apagadas. En el caso 2 vamos a tener solo las luces bajas, las más bien apagadas. En el caso 2 vamos a tener tanto bajas como normales encendidas. Y en el caso 3 vamos a tener todas las luces apagadas, exceptuando las altas. Del lado izquierdo podemos encontrar nuestros tableros, por decirlo así, de puertas, tanto habilitadas como inhabilitadas, cada vez que tomemos un botón o dar un clic con botón, estos van a parpadear por determinados segundos, tanto en el indicador como en el clúster mismo. Pero mejor véanlo antes de que duden de esto. De esta manera tendremos nada menos un clúster
que compete con el motor encendido, las velocidades y tal, lo anterior mostrado. El momento que aceleremos, tanto el tacómetro como el velocímetro van a funcionar, las indicaciones van a todo funcionar junto con las luces. Y más que nada es mi proyecto final, lamento que no pueda explicar mucho, pero las limitantes de tiempo son las que me convocan en este caso. Espero que haya sido de su agrado y nada más que puedo decir. Muchas gracias. Bye bye.